Lección de defensa personal para la comunidad LGBT en Chile. 50 personas asistieron a una demostración práctica de tres campeones de Muay Thai o boxeo tailandés en Santiago. La Embajada de Tailandia en la capital chilena coordinó este taller gratuito junto al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil H. Sí, yo siento que siempre sirve. No solamente el hecho de ser parte de la comunidad LGTB, sino que también en un sentido de protección, violencia de género, etcétera, etcétera. Siento que siempre es bueno tener un poco de herramienta base como para poder combatir este tipo de situaciones. En la jornada, los maestros enseñaron a los asistentes cómo enfrentar a un potencial agresor, además de cómo usar el peso del cuerpo y protegerse el rostro para frenar al atacante. También mostraron cómo y dónde se debe golpear al agresor para neutralizarlo. En mi opinión, a mí me da un poco de miedo andar en la calle así como en la noche o cosas así, porque puede pasar cualquier cosa y es súper bueno que integren esto a personas LGBT sobre todo, porque es los que más lo necesitan. Las agresiones contra la comunidad LGBT van en aumento en Chile. En 2022, los crímenes de odio se duplicaron en comparación con 2021. Hubo 6 homicidios, 3 atropellos policiales y 40 agresiones físicas o verbales, según cifras de Móvil H. Sí, por ejemplo, con mi pareja nos han intentado asaltar y todo, entonces igual es difícil, así como es mejor tener algo con lo que recibir ese momento. El taller de Muay Thai forma parte de una gira latinoamericana que lleva a los maestros de esta disciplina por Brasil, Chile, México y Perú.